tío, sube, sube, sube. Ahí, sube, 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 sube. Oye, uno como ser humano debe de tener un poquito de dignidad, un poquito de orgullo. Sí, 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 hay que tener un poquito de dignidad. Sí, sí, un poquito de orgullo hay que tener. Uno no puede forzar la cosa. Cuando no te quieren, no te quieren. Por más dinero que haya, por más compromiso que haya, cuando no hay amor, no hay amor. ¡Mira bien! ¡Observa bien este video! Señores, pero ustedes vieron la cara de esa chica, la cara de felicidad que tiene esa mujer para casarse con ese hombre. No. Así no. Mira, uno como ser humano en realidad, uno tiene que tener un poquito de dignidad y saber comprender cuando a uno lo quieren y cuando a uno no lo quieren. Uno no puede estar rogando amor. Uno no puede humillarse de cierta manera al ver que una persona no te quiere porque se ve a legua, se ve de lejos que esa mujer no está feliz al casarse con ese hombre. Y entonces mire el comportamiento de él. Coño, caballero. Si a usted no lo quieren, no force, mi hermano. El amor no se compra. El amor es un sentimiento que nace solo. No. Así no. Yo no sé por qué algunas personas se tienen que casar por compromiso. No por amor. Ustedes saben lo duro que es casarse por compromiso, por satisfacer a los familiares o satisfacer a ese hombre o ese hombre satisfacer a esa mujer. Le decir, ay, no, yo no lo puedo hacer eso. Tenemos muchos años de compromiso. Ay, no, ya, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir la familia? Ay, ¿cómo se va a sentir ella? No, 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 hermano. No, 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 hermana. No hagan las cosas para complacer a los demás. Hagan la cosa por ustedes mismos, por su propia felicidad. ¿Qué va a vivir esa pareja? Un infierno. ¿Qué va a vivir esa chica? Un infierno. Cuando el hombre le diga quiero moñoñón y ella no quiera darle moñoñón, es prácticamente forzarla que va porque... Ay, Dios mío, yo no sé por qué la gente hace esa estupidez de casarse sin amor para luego estar sufriendo. Yo sé que en algunos países de África la familia los obliga a casarse porque la familia tiene dinero o no sé qué. No he investigado tan bien esa historia, pero sí sé que lo obligan a casarse. Pero coño, men, la familia no ve... la familia no cuenta que la felicidad de una persona no depende del dinero, no depende del físico, sino que la persona se sienta bien en la compañía de esa persona y eso es lo que cuentan. No hagan eso, no hagan eso, mujeres, no hagan eso, caballeros. No forcen a una persona que no quiere estar con usted a casarse a la mala porque esa persona va a vivir un infierno, va a vivir una infelicidad
Y normalmente el matrimonio es para tú hacer esa persona feliz, que esa persona se sienta bien a tu lado, no que esa persona se sienta infeliz. No, así no. No lo miren por el lado negativo. Algunos que se casan sin amor, simplemente por el dinero. Mírenlo por el punto positivo, porque tarde o temprano el dinero no compra la felicidad. Tarde o temprano tú vas a empezar a sufrir, aunque lo tenga todo. Y tómalo por el punto positivo. Así no.